haciendo teatro. Para mí es la vida en su mayor expresión. Una herramienta muy poderosa. Es pasión. Nos preguntamos a lo largo del transcurso de nuestra carrera, ¿cómo es que inició este movimiento de los elencos? ¿Cómo inició esta integración por parte de las universidades? Nos preguntamos, ¿con qué fin se hizo todo esto? Y surgió una respuesta. El teatro universitario tiene que ver con el desarrollo histórico de las ciencias sociales en este país. Si bien es cierto, en la década del 50 hubo un intento de querer introducir el teatro en la universidad. Uno de los más grandes exponentes es el señor Ugarte Chamorro en el Teatro Universitario de San Marcos. Este profesor llevó la creación y la formación de un grupo de teatro en la universidad. Posteriormente, tanta fue su evolución que hasta ahora existe el Teatro Universitario de San Marcos. Obviamente que no con el maestro Guillermo Ugarte Chamorro, que la Escuela Nacional de Arte Dramático, la ENSAP, lleva su nombre. El teatro universitario tiene una forma muy especial de ser. No es como el teatro independiente o el teatro profesional. Todos estos teatros funcionan de otra manera. El teatro universitario, su principal objetivo es la formación del estudiante. Es un teatro de investigación y al mismo tiempo de proyección. El teatro universitario es el encuentro de jóvenes que, no estando dentro de la malla curricular, porque no todas las universidades tienen una malla curricular que les faculte ejercer en teoría y en práctica el ejercicio de esta actividad vivencial que es el teatro. Esto es una herramienta educativa para que los estudiantes puedan obtener ciertas habilidades conductuales, comportamentales, y al mismo tiempo desarrollen habilidades como liderazgo, como desarrollo de una expresión oral y aplicar las técnicas de oratoria al estudiante para que pueda ser diferente a los otros estudiantes. La universidad, por su naturaleza, tiene formación científica y la naturaleza del arte es el complemento de la formación integral del estudiante. O sea, tú llegas a una universidad a estudiar una carrera, ¿estamos? Entonces vas a tener conocimientos, vas a reforzar la enseñanza-aprendizaje, pero falta un complemento. Ese complemento es la formación integral, tú como persona. El arte del teatro enseña y ayuda a que los alumnos se sientan seguros a la hora de sus exposiciones, a la hora de interactuar con la gente, y también seguros de poder desenvolverse integrándose y desarrollando habilidades. Por eso no es la idea enseñar teatro en las universidades para formar actores, sino mejores estudiantes. Por eso es que siempre mencionamos, tú no vas a ser actor, tú vas a ser ingeniero de repente, vas a ser contador, vas a ser arquitecto, en fin, ¿no? Entonces, ellos utilizan el teatro universitario como un medio para su formación y se divierten el tiempo que están. Porque los jóvenes, siguiendo una carrera prolífera e independiente, se tienen que encontrar en un matrimonio, en una comunión, para poder representar obras. Y entonces, esto es producto de los encuentros, de los festivales que existen en todo el Perú y en todo el mundo. Es por ello que son los mismos estudiantes quienes conforman un elenco universitario, haciendo posible esta realidad para luego presentar una obra en los llamados encuentros y festivales distintos. Bueno, los encuentros de teatro universitario ya llevan alrededor de 21 jornadas, ¿no? A lo largo de estos 21 años. Los encuentros han permitido poner en práctica las habilidades de los talentos universitarios en cada una de sus universidades, poner en práctica cada uno de sus montajes,
cada uno de los trabajos de laboratorio teatral que hacen en sus universidades para poderlo mostrar en la ciudad donde, donde organiza la universidad de turno, y esto se convierte en una fiesta de interacción, de compartir, una fiesta donde podemos intercambiar inclusive con los talleres aprendizajes, poder traer actores, dramaturgos, directores, talleristas de trayectoria profesional para que puedan formar y dejar enseñanzas para los estudiantes. En los encuentros universitarios, los alumnos muestran sus habilidades. Podemos decir que los encuentros son un termómetro para poder demostrar cuánto los alumnos saben de teatro, teniendo muy en cuenta que los jóvenes no son actores, son chicos aficionados por una intención, por su propio gusto o por amistad. Hay una gran, digamos esto, sentencia en el arte dramático, ¿no? Que la puedo resumir de esta manera, ¿no? La más grande enfermedad, el más grande mal que existe en el actor es su ego. Y el ego es algo que está inmerso en cada, digamos, ser humano, ¿no? Por otra parte, en los encuentros también existe un espíritu de solidaridad y de cooperación, pero tenemos que tener en cuenta que si la universidad va con un estilo y capacidad de competencia, estaría transgrediendo lo que significaría un encuentro en la que cada grupo presenta sus obras, se intercambian sus técnicas para poder producir más obras de otro nivel. De repente hay escuelas que traen profesores extranjeros o que traen compañeros que tienen una cierta habilidad de malabarismo, unas clases que le da de circo a una facultad, y eso es maravilloso. El desarrollo de las habilidades nuevas que incluye los encuentros se recopila todo el tiempo que duran las presentaciones de las distintas universidades participantes. Es por eso que existe una crítica muy buena y otra mala, pero eso no quiere decir que no haya talento, sino que los alumnos no estuvieron adecuadamente preparados. Por ello, no debería haber una mala crítica por parte de los mismos jóvenes hacia los demás, ya que ellos no están en la total formación de ser actores que tiene el jurado crítico como opinión personal. Hay que saber pensar antes de hablar, porque no se puede menospreciar un trabajo o diciendo de que esta es una muestra donde se ha visto una falta de creación. ¿Cómo puede decir un estudiante de una facultad que no es estudiante de teatro, que no estudia en una escuela dramática porque es un estudiante que realmente está teniendo conocimientos de teatro, diga que falta creación en las obras de las universidades? Bien sabemos, los encuentros se realizan cada año. La sede es escogida al finalizar el encuentro, se menciona a los ganadores, se premia a las tres mejores obras, al mejor actor, a la mejor actriz y al mejor director. Finalizando en un discurso posterior al nombramiento de la universidad que pida el encuentro el próximo año, tenemos que tener en cuenta que todo esto ha sido un largo proceso de cambios. Al inicio se llamaron muestras, y es donde los estudiantes de las universidades presentaban sus obras. Más que por la idea de obtener algún premio, era del arte que les nacía representar una obra frente a un jurado crítico, duro y muy serio. En estas muestras aparecería una crítica, Esplendor de mujer, una genio, una de las pioneras y que impulsó el teatro universitario a donde está hoy en día, la recordada y conmemorada Sara Joffre. Sara Joffre da inicio en la línea cronológica del teatro universitario en 1986, las primeras muestras, llegando a juntarse con diferentes universidades del país, organizando en diferentes lugares una vez por año y mostrando el talento y arte de los estudiantes que representaba su universidad. Las primeras muestras se inician en Lima con el propósito de dar a conocer lo que se está haciendo en las universidades. Al inicio no se presentaban las obras en grandes escenarios como ahora, los auditorios o centros culturales, ¿no? Los paramientos. Antes el teatro universitario era teatro circular, o sea, era teatro abierto. O sea, presentaban las obras en el centro del patio, en los
diseñadores universitarios. Podía presentar de repente en los halls de las facultades. Ese era lo lindo del teatro universitario, que te permitía ocupar un espacio, ¿no? Y ese espacio que no tenía nada se convertía en arte. Te puedo decir que todas estas muestras eran pues al estilo motín, ¿no? Al estilo movimiento de teatro y motín. Cada uno se inscribía, no pagaba nada, y en la universidad que les invitaba tenía la obligación de buscar un cuartito, tirarle unos colchones y que se tenían con su frazada o sus sábanas, y cada uno se acomodaba como podía. Al comienzo de los encuentros, los directores y estudiantes, por pasión al arte, sufrieron una cierta lista de inconvenientes, ya sea por los diferentes climas o por las distintas cosas que pasan en el momento. Pero eso no paró a los jóvenes estudiantes para presentar sus obras. En el año 1994, en el que la Universidad Garcilaso de la Vega hiciera su muestra, la siguiente muestra se debería haber realizado en Cajamarca, pero hubo un inconveniente y no se pudo presentar, dejando una pausa de 2 años sin mostrar absolutamente nada. En 1996, Carlos Calderón, director de la UNT de Trujillo, organiza el primer reencuentro de las universidades, que al finalizar obtendría el nombre por la organización como el primer encuentro. Las experiencias vividas de uno de los pioneros nos narra que cada año sufría en Cerro de Pasco por el frío o en Iquitos con el calor sofocante. Y en Cerro de Pasco más todavía, porque ni siquiera se habían preparado, porque ahí debían haber tenido ya balones de oxígeno, ayuda, médica. Y también hay algunos imprudentes, pues, que llevamos a nuestros alumnos sin hacerles pasar. Sí. No, ni siquiera Iquitos, ¿sabes? Iquitos también nos puso así, pero Iquitos puso en el patio cilindros y cilindros de agua con baldes. Entonces ahí nos bañábamos como caballos. Con el transcurso de los años cambió. Fue en el año 2002 en Huaraz que se cobra por primera vez sus 50 soles por participante, dándoles una mejor comodidad. Se supo mucho después que hubo inconvenientes en el transcurso de los siguientes años, pero fue algo solo del momento. También está la representante máxima y el impulso del arte escénico en las universidades. Dio vida a las primeras muestras y su nombre es Sara Joffre. Sara fue una mujer emprendedora, la representación de la mujer pujante, la mujer que tiene un ímpetu por los cielos, un coraje, la mujer que cargó en el hombro al teatro, no solo universitario, sino también al peruano, que sacó la garra por lo que ella creía que era lo correcto. Sara Joffre es una mujer con un ímpetu y con una capacidad creadora impresionante, actriz durante muchos años de su vida, dejó testimonio de ello en muchas obras del teatro limeño, pero posteriormente se convirtió en una investigadora y al mismo tiempo una dramaturga. Sara Joffre significa para el teatro universitario la historia de los inicios del teatro universitario, ya que de alguna u otra manera ella, al lado de connotadas figuras del arte teatral peruano, pudo sacar adelante primero en sus primeras muestras y luego los encuentros de teatro universitario que hoy por hoy siguen vigentes. Cuando estaba jurado nos daba con pago, pues, de frente en las cosas. Y hemos aprendido mucho, nosotros hemos aprendido de Sara eso, de decir las cosas de frente sin miedo. Con una formación, con su ímpetu y su manera de ser, características propias de esta actriz y dramaturga, Sara nunca se cayó. Lo que le parecía bien lo decía y lo que le parecía mal lo decía mejor. Siendo una persona que nunca dejó nada para mañana, si bien era cierto, todo lo que ella tenía en mente lo lograba y no le faltaba voluntad propia para lograr lo que le fascinaba. Este legado dejó Sara Joffre y morirá solo si ella desaparece de nuestra memoria. Hay una frase que no había visto en el taller que estaba hablando. Todo se puede hacer, lo que no puedes hacer es lo que tú no quieres hacer. Hay una fuerza más poderosa que la energía atómica, más poderosa que la electricidad, es la voluntad de una persona, de querer hacer las cosas, de querer cambiar la vida, de querer luchar por los valores, de buscar un mundo nuevo, de querer que no haya envidia, que no haya egoísmo. Eso significa la palabra voluntad.
lo que rige en la vida, lo que rige en el teatro y lo que rige en la ficción.